parte del trabajo de ustedes y muchas veces no forma parte incluso de la dinámica de desarrollo en el país. ¿En qué circunstancias estamos? Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo creo que es una buena pregunta y podemos verlo de la siguiente forma. Primero, todos estos centros de investigación que se han ido aliando con la industria y con los trabajadores por cuenta propia, lo que han hecho es redireccionar tecnologías y el SEGMET que estaban dedicados ahora antes a otros temas y que ahora se han puesto a disposición del país para enfrentar el COVID. Hay que tomar en cuenta que se nos han planteado varias tareas importantes. La primera es la necesidad de medios de protección, porque sin medios de protección nuestros profesionales de salud estarían en grave peligro. Y en todas partes del mundo esto es un tema que inquieta a los distintos países. En segundo lugar, se ha visto la necesidad de tener garantizados los ventiladores para los casos que evolucionan al estado crítico y que tienen dificultad respiratoria. Esto es un problema tecnológico que en algunos países no se ha garantizado y ha contribuido a elevar la mortalidad debido a la epidemia. Y esto, en nuestro país en particular, tiene la característica de que el bloqueo ha tenido un efecto negativo para la reparación de algunos equipos que estaban deteriorados. O sea, porque esto es uno de los campos donde estamos viendo el efecto del bloqueo. Y la tercera tarea, que es muy importante, es garantizar los medios que hacen falta para hacer las pruebas diagnósticas. Entonces ahora, si nos vamos a abrir un poquitico, vamos a ver cómo un número grande de instituciones científicas, junto con la industria, con los trabajadores de cuenta propia, se han ido para enfrentar este problema. Hay que decir, Miche, que cuando uno leía las noticias hace un mes, casi todo lo que hablaba en las noticias era de déficit en la producción mundial de ventiladores, exacto, de déficit en la producción mundial de equipos de protección para el personal sanitario, de déficit en las pruebas de test de diagnóstico para esta enfermedad. Es decir, que hay una situación, incluso de rapiña entre países. Sí, exacto. Este tema. Hay una situación donde hay una demanda muy superior a la oferta. O sea, las capacidades de producción no alcanzan. Ha habido una elevación extraordinaria de los precios, o sea, hay productos que se han ido duplicando, triplicando, cuadruplicando en precio. Hay restricciones gubernamentales, por ejemplo, algunos productos no se pueden exportar. Alemania, por ejemplo, restringió la salida de algunos tipos de ventiladores y hay restricciones importantes en el trasiego de material porque los gobiernos están viendo el problema, la situación que tienen dentro de su país. Hay demora en las entregas. Hay también quien se ha aparecido y ha hecho oferta de productos de baja calidad, y hay la situación de que aparentemente hay un producto y cuando se va a ejecutar la compra desaparece. Entonces todo esto está condicionando la necesidad de que nuestra industria nacional, nuestro sector científico nacional, le dé un alto y una garantía al país en enfrentar estas situaciones. Entonces el grupo de trabajo que se creó es interesante porque no solo respondió a una directriz central, sino hubo un proceso casi de autoorganización lateral y de abajo, donde los propios trabajadores, los científicos empezaron a hacer propuestas y se fue ensamblando a una velocidad muy grande un colectivo que integra compañeros de BioCubaFarma, del Ministerio de Salud Pública, que ha jugado un papel decisivo, la sección de tecnología médica, la dirección de tecnología médica y sus distintos grupos científicos, del Ministerio de Industria, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Unión de Industrias Militares y de los trabajadores por cuenta propia. Y estos colectivos que se fueron armando y equipos de trabajo en temas determinados, yo creo que es un ejemplo de cómo en breve tiempo se establecen nuevas colaboraciones y nuevas cadenas productivas. Y eso lo voy a detallar ahora un momentico. Entonces, yo quisiera pasar la primera diapositiva. En primer lugar, en el tema de los medios de protección, que es tan vital para proteger a nuestra población, ya el ministro de Industria se refirió a esto. Yo quisiera decir que son tres áreas que se ha estado trabajando hasta ahora. Uno de los protectores faciales, que el primer golpe, después de hablar el compañero Abel, que es el trabajo por cuenta propia, lo dieron los trabajadores por cuenta propia, con una capacidad de respuesta rápida, que va a explicar cómo usaron sus equipos de impresión 3D. Y se trabajó buscando los mejores modelos internacionales y discutiendo con la industria. Después se incorporaron los compañeros del CEDAI, que es del grupo de electrónica, la Unión de Industrias Militares y lo que es el grupo empresarial de la industria ligera, el GEMPIL. Y eso después ya lo habló el ministro y el compañero Abel va a hablar esto un poquitico más. Eso que no lo producimos en el país, es algo no se produce en el país, todo eso es nuevo y son, bueno, además de lo que ya refirió el ministro, los cooperados por cuenta propia han entregado miles. Y es interesante el esquema de ellos por lo descentralizado, eso a ver después lo va a detallar. Ahora esto, antes de distribuirse, se validaba por el Ministerio de Salud Pública, o sea, se llevaba, se probaba por los compañeros de Salud Pública y se iba a la distribución. El segundo tema es el tema de los trajes y delantales, que esto es un elemento importante para completar, y allá están algunos de los prototipos que se desarrollaron en la industria ligera. La Unión de Industrias Militares también está trabajando a marcha forzada en la producción de estos elementos y ya se han entregado un grupo, o sea, un número de varios mil, y en las próximas semanas se va a incrementar la producción. Sí, y ya somos capaces de producir las escafandras esas, casi como se ve ese tipo de... Sí, esto es interesante porque los modelos también se obtuvieron de distintas fuentes internacionales, se conversó con, se hicieron teleconferencias con investigadores en distintas universidades y una vez que se construían los prototipos, se llevaban a tecnología médica, o sea, los compañeros de la parte tecnológica del Ministerio de Salud Pública, a los grupos nacionales, sobre todo el que trabaja en cuidado intensivo, y se validaba. Y después de eso ya se pasaba a la fase de producción. O sea, eso va a haber un incremento en las próximas semanas de la producción de los trajes. El otro elemento que está ahí, en la diapositiva, son las cajas protectoras para trabajo de cuidado intensivo. O sea, son cajas que se hacen de acrílico, de plástico, que permiten que pueda entubar, manipular, pero una protección. Porque uno de los grandes problemas que hay es la emisión de partículas virales de los enfermos hacia el médico. Y ese es el riesgo para el médico. Esto, en este caso, una empresa extranjera que trabaja en Cuba, que es Agustini, hizo el diseño, construyó los primeros prototipos, y ahora los compañeros de GEMPIL y del CIMEC van a pasar a producir. Ya se han entregado 6, o sea, ya hay 6, y se van a producir hasta 60 en las próximas semanas. Que eso tampoco lo producimos en el país. No lo producimos en el país. Hay que decir que todos estos elementos estamos continuamente estudiándolos en comunicación con instituciones, universidades de prestigio, y muchos de los modelos se van a ir actualizando y perfeccionando. Y yo creo que esto llegó para quedarse. Porque lo que es evidente es que esta pandemia no sabemos qué duración va a tener, distintos países van a ser afectados y todos estos medios de protección van a estar escasos. Y por tanto, nosotros tenemos que prepararnos para poder trabajar sobre esto. Yo quisiera ver la próxima diapositiva. ¿Sí? El segundo tema es el tema de los ventiladores. Esto uno escucha lo que han planteado en Italia, las vivencias de Italia, las vivencias en España, lo que está pasando en Nueva York. Los sistemas han sido rebasados, claro, no lograron aplanar la curva, no lograron dilatar el proceso y por tanto el número de pacientes que fueron unidades de cuidado intensivo a la misma vez saturaron el sistema. Y esto ha provocado una angustia internacional. Entonces, en la diapositiva yo quisiera decir, hemos estado trabajando con las directrices que nos ha dado el Grupo Nacional de Medicina Intensiva y lo que se llama el SEGMET, que es la autoridad regulatoria, en cómo enfrentar este problema. Los pacientes con COVID, algunos desarrollan dificultades respiratorias. Los casos menos graves van a ventilación no invasiva y eso requiere algunos dispositivos. Los casos más graves necesitan ventilación invasiva. Y ahí hay dos cosas que se están discutiendo en el mundo. Uno son los ventiladores tradicionales, donde la meta fundamental para Cuba es reparar todos los ventiladores que se fueron deteriorando en estos años de bloqueo, de falta de acceso de piezas, y les puedo hablar un poquitico de cómo se ha logrado eso, y además estudiar la situación de los llamados ventiladores emergentes, que en el mundo hay, en este momento, una opción de soluciones que son ventiladores más económicos, más elementales de tránsito, que pudieran contribuir a la solución de la falta de los ventiladores. Y al final, en el proceso que se llama la liberación o el destete de ventilador, también se puede usar la ventilación no invasiva para ayudar a liberar ventiladores y que las personas se vayan recuperando. Está en lugar clave el Centro Nacional de Electromedicina, que es el que trabaja atendiendo los ventiladores y que ha sido el centro de esto, con Biomed, conocido también como el ICID, que creó un grupo, un taller, un área de trabajo que se han ido concentrando los compañeros, el grupo de electrónica, empresas de la Unión de Industrias Militares como Lito de Baire, el CETIN, CIN5 y el Centro de Neurociencia. Aquí las tareas fundamentales que nos hemos propuesto es la reparación de ventiladores. El país no tiene una situación de crisis con los ventiladores, tiene incluso per cápita una situación que es superior a algunos de los países que más dificultades han tenido, pero la idea es recuperar el número máximo. Tener reserva. Y ahí se han hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo, si hay un display roto, ver si hay un equipo, en este caso lo hizo Combiomed, o sea el ICID, y tomar display de otro equipo y sustituirlo. O si hay un problema en una fuente de una batería, y en esto ayudaron los compañeros de GELT, bueno, buscar la solución de la fuente y poner la batería. Y en otros casos, fabricar válvulas. Eso hemos estado trabajando con los trabajadores por cuenta propia, y ahí es donde entra la tecnología que se usaba para otra cosa. Los mismos impresores de 3D que nosotros introducimos para el tema de fabricar prótesis auditivas. Se ha trabajado, por ejemplo, con el CIMEC, el Centro de Investigación Médica y Quirúrgica. Hemos cogido válvulas que están defectuosas, se hace una tomografía, se construye un modelo y después se va a la impresión 3D y se hace. Y entonces, por eso digo que todas estas tecnologías que hemos asimilado, porque los problemas más sencillos tienen soluciones, a veces, pero a veces complejas, a veces que tienen muchos elementos. El tema que inquieta mucho, que es la cosa de los ventiladores de emergencia, tenemos un grupo estudiándolo, hay muchos compañeros que nos han mandado propuestas y que están intercambiando. Que son los ventiladores que hay que recordar, Cuba había estado adquiriendo y que de pronto par de esos suministradores... Esos son los más profesionales, ¿no? Por ejemplo, hay... dos empresas que le vendían a Cuba fueron ventiladores estos profesionales. Una empresa norteamericana la compró y ya ellos anunciaron que no podían vender más piezas. Por eso el tema de la recuperación ha requerido el trabajo de un colectivo de tantos compañeros. Y además entonces hacerles emergencia. Luego de emergencia estamos trabajando este grupo, incluso se han estado haciendo maquetas, hemos tenido teleconferencias con universidades avanzada en esto, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Montreal, y la McGill, la Universidad de California, Los Ángeles, o sea, dos universidades inglesas, y elaboran en esto cómo se está trabajando. Por tanto, nosotros estamos preparados para enfrentar este problema, y eso es un tema en el cual se está estudiando. O sea que hay mucha inquietud de algunas personas, en el país se está abordando eso. Y ahí la ciencia burla el bloqueo. Y ahí la ciencia burla el bloqueo, efectivamente. Entonces, yo quisiera la próxima diapositiva. Aquí yo voy a hablar un poquitico de un tema, que el papel que jugamos nosotros en este grupo es más pequeño, pero sí, es importante. ¿Va a entrar en los medios diagnósticos? ¿Qué es los medios diagnósticos? Si quieres, vemos primero material de Combiomed. Adelante. Un trabajo que se hizo en Combiomed sobre el trabajo.